Hola amigos, ¿cómo están? Nos encontramos en Matemática Empírica y en esta serie de videos vamos a tratar un tema muy interesante. Es el nuevo enfoque que se tiene que tener en la transición para la suma y la resta desde lo visto en primaria a lo que se ve en secundaria. Inicialmente en primaria nosotros hacemos las operaciones verticales y se le toma la operación de la suma con un más y a la operación de la resta con un menos. Cuando nosotros pasamos a secundaria, esa simbología queda descartada, pero se hace de manera ya no vertical, sino horizontal. Hasta aquí no hay ningún problema y no se crea ningún conflicto. La transición para el estudiante es clara. El problema radica cuando se dan dos situaciones en secundaria. La primera es la que ven ustedes en la parte superior cuando se tienen dos números negativos seguidos. Y la segunda es cuando se tiene un número negativo con un número positivo, pero el negativo es mayor, sea este de primero o de segundo, lo que se ve, como digo, en la parte inferior. Cuando se hace esa transición realmente, devolviendo el conocimiento que se tiene desde la primaria, pues para las personas o personas que han visto temas básicos anteriores a estos, no saben definirlo si es una suma o una resta. Para la operación superior, pues a veces se agrupa con signos de agrupación y se trabaja separándolos con un signo más, pero pues no hay claridad sobre esa respuesta aún. Y para la operación inferior con el número negativo mayor, que es menos 5 más 8, pues, perdón, menos 8 más 5, pues se crea una conjetura también, porque no se sabe si la operación se puede representar de esa manera, si es con signos de agrupación y si es una suma o es una resta. Ese tema es el que discutiremos en la siguiente serie de videos. En esta segunda parte, ya estableciendo los signos más y menos como una propiedad del número, según lo mostrado en la primera parte, daremos ejemplos puntuales ante las dos situaciones aquí planteadas y con base en ello definiremos las reglas definitivas para trabajar la adición y la sustracción. Bueno, como pueden ver, tenemos un esquemita hecho ahí con marcador de una ave y un pez. Cada animalito nos va a representar una operación. Vamos a iniciar con esto. Lo que estamos analizando son situaciones donde las operaciones tienen el mismo signo. La operación aparece en la parte azul para el ave, donde tenemos más 3 más 2 igual a más 5. Vamos a explicar esta situación colocando una flecha dentro de la operación y también especificando este desplazamiento dentro del dibujo. Para eso inicialmente necesitamos una línea que sería un punto de referencia, pero aquí no sería un punto, se llamaría línea de referencia, que sería el nivel del mar en esta supuesta situación. Nuestra ave se encuentra al nivel del mar y dice que se mueve más 3 unidades. Como este más 3 sería un desplazamiento hacia arriba con respecto a ese nivel del mar. Entonces ella se desplaza 3 unidades. Luego se va a desplazar otras 2. Obviamente estos 2 se cuentan desde la última posición que quedó. Al hacer este desplazamiento nuestra ave, pues nos damos cuenta que al final de ese movimiento va a estar en una nueva ubicación, como es lógico, una ubicación que se encuentra a cierta distancia del punto de referencia. Si nosotros establecemos la situación total, pues se puede establecer una propiedad. La propiedad sería que subió en total 5 unidades. También esto se puede establecer otra propiedad, que sería que de posición, donde podríamos decir que nuestra ave se encuentra ubicada a 5 unidades del punto de referencia. Sea cual sea las dos de las situaciones, nosotros nos podemos dar cuenta de que ocurrió algo interesante, pues que aunque sea obvio como resultado, cuando los dos valores tienen el mismo signo, pues los valores se adicionaron y el resultado mantuvo el mismo signo. Ahora veamos la situación para nuestro pez. La operación que aparece para el pez es menos 3 menos 2 igual a menos 5. Seguimos con el mismo punto de referencia y cuando hablamos de menos 3,
Si definimos que la propiedad era subir con la flecha vertical, pues la propiedad bajar será el número negativo. Cuando nos dicen que nuestro pez se mueve menos 3 unidades, pues esas 3 unidades se va a desplazar hacia abajo con respecto a la línea de referencia. Luego, nuestro pez se mueve 2 unidades con respecto a esa línea de referencia. Entonces, desciende 2 unidades más. Finalmente, después de hacer esos dos desplazamientos, pues el pez se va a encontrar en una nueva ubicación, que se puede definir con una propiedad que sería que es bajó en total 5 unidades o descendió 5 unidades, como se quiere interpretar, que esa sería la respuesta a la operación del pez. También se puede establecer como otra propiedad, que sería con la propiedad posición, donde se puede decir que se encuentra ubicado a 5 unidades por debajo del punto de referencia. Sea cual sea esas propiedades, o sea cual sea de esas propiedades la que se escoja, ambas van a ser negativas porque van a estar 5 puntos abajo, por debajo de la línea de referencia. ¿Qué sucede aquí con esta situación? Pues también se puede notar que los dos números eran contiguos, los dos números eran negativos y la respuesta que obtuvimos fue negativa. Por lo tanto, ¿qué se puede establecer de este ejercicio? Pues se puede establecer que si los dos números son negativos, la respuesta da negativa, y si los dos números son positivos, da positivo. Por lo tanto, se genera una regla general a todo este ejercicio. La regla que se genera es que si tenemos dos números continuos de igual signo, estos se suman y se deja el mismo signo, que sería la regla de la adición. Espero que quede claro esto aquí en esta parte del ejercicio. Ahora vamos a analizar la situación con distinto signo. En este caso tenemos la operación para nuestra ave, donde la operación que nos dan es que es más 8 menos 5 igual a más 3. Es una situación normal, una operación que tenemos claro, pero vamos a representarla gráficamente en nuestro esquemita para darnos mejor o darnos mayor claridad en estos conceptos y ayudarnos en la operación del pez, que es la que no hay claridad. Primero tenemos que establecer una línea de referencia. Esta línea de referencia, pues como en el ejercicio anterior, es en el nivel del mar. Y nos dicen que nuestra ave tiene más 8, o sea, se desplaza 8 unidades hacia arriba con respecto a la línea de referencia. Luego, después de hacer este movimiento, se va a desplazar 5 unidades, pero como el número es menos 5, este quiere decir que este desplazamiento va a ser hacia abajo. Entonces se mueve menos 5 unidades. Todo esto conlleva a como nos dé como resultado que nuestra ave se encuentra ubicada a una distancia, se encuentra ubicada 3 unidades, se desplazó en total 3 unidades por arriba del nivel del agua. Pero también nos genera una propiedad que se puede decir por posición que se encuentra 3 unidades por arriba del nivel del agua. Sea cual sea la propiedad que se tome, en este caso desplazamiento o ubicación, hemos tenido un resultado positivo por estar por encima del nivel de referencia. Cabe anotar que en esta situación, en esta operación, el valor mayor era positivo y esto generó también un resultado positivo. Ahora vamos a analizar la situación de nuestro pez. ¿Qué sucede con nuestro pez en este ejercicio? Pues si nosotros tenemos la operación que es menos 8 más 5 igual a menos 3, vamos inicialmente a hacer el desplazamiento de nuestro pez. El pez se mueve 8 unidades como es negativo y la propiedad era subir, era con el signo más, pues la propiedad con el menos sería bajar. En este caso nuestro pez desciende 8 unidades para luego subir 5 unidades por ser el 5 positivo. Esto nos da como resultado que nuestro pez tendrá una nueva ubicación con respecto a la línea de referencia. Esta nueva ubicación se encuentra, o se podría decir que se podría establecer como una propiedad
que en total descendió 3 unidades con respecto a la referencia o a la línea de referencia. También se podría hablar de otra propiedad en donde podríamos decir que nuestro P se encuentra 3 unidades por abajo del nivel del agua. Sea cuál de las dos propiedades establezcamos, en todo caso tenemos un valor negativo como respuesta. En esta operación se puede observar que el valor mayor era negativo y esto generó un resultado negativo. Algo para comparar con el tema del peso. Perdón, con el tema del ave. Ya analizando las dos situaciones, pues se puede establecer una regla para la sustracción. La regla es que si hay dos números continuos de diferente signo, estos números se restan y se deja el signo del mayor. En el ave el mayor era el positivo, la respuesta dio positivo. En la del pez el mayor era negativo, la respuesta dio negativo. En ambas operaciones, al 8, al extraerle el 5, la respuesta da 3. Con esto, pues podríamos llegar y dar nuestra conclusión final sobre este tipo de ejercicios o sobre las situaciones básicas que tengamos de suma y resta, dándolas con un enfoque que no involucre cosas más complicadas, sino las operaciones que vemos ahí, como repito, simplemente utilizando signos más y menos y obviamente el igual. Como conclusión tendríamos entonces dos reglas de todo lo expuesto anteriormente. La primera es la regla de la adición. Dos números continuos de igual signo, estos se suman y se deja el mismo signo, como aparece en las operaciones a la izquierda. Y la segunda regla sería la de la sustracción. Dos números continuos de diferente signo, estos se restan y se deja el signo del mayor. Entonces queda establecido que adicionar serían de igual signo y sustraer serían de diferente signo. Con esto lo que busco es aclarar y, como les digo, establecer, estas son las reglas donde establecemos una definición para la adición y la sustracción, simplemente utilizando el signo más y el signo menos como una propiedad del número. Y no definir más que es sumar y menos que es restar, por lo que vemos que aquí no sería correcto. Dando estas definiciones, esto espero que les pueda ayudar a las personas para que cuando estén explicándole a alguien le permitan enseñarles esa transición que es tan complicada desde la primaria hacia el bachillerato, porque lo he observado en muchas personas. Y además hay hasta personas que simplemente hacen la transición, pero no tienen en cuenta realmente qué es lo que están haciendo. Con todo esto que estoy dando en estos videos, espero que esto les ayude a crearse una mejor idea y a poder enseñar de manera más clara qué es lo que se hace cuando se utilizan números con el signo más y el signo menos. Espero que toda esta información les sea de ayuda. Cualquier comentario, por favor, pueden dejármelo. Y es una opinión personal en la que planteo sobre estas situaciones, más allá de ir a confrontarme con las opiniones de los respetables profesores de matemáticas, pero creo que es la mejor manera de poder enseñarles a las personas a lograr esta transición de primaria a bachillerato, o secundaria como se llama en el país, que se esté trabajando. No siendo más, nos vemos en otro video. Muchas gracias. Ya hasta pronto.